En la Perashá Haremot, al final de donde se aparece todo el trabajo, todo el servicio que el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, hace para Yom Kippur en el Bet HaMikdash, nos dice la Torá, nuestra Sagrada Torá nos dice, y será para ustedes una ley, será, va a ser juká, una ley, una ley del mundo, para traer el perdón a todos los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Así está escrito en la Torá, en el Sefer Vayikra. ¿Qué significa Jukat Olam? ¿Qué significa ley del mundo? La palabra Jok es una cosa que no se entiende. Una ley que Akadosh Baruj Hu dice, esto es así, y nosotros no sabemos por qué, pero es una ley y la tenemos que cumplir. Una cosa que no tiene motivos aparentemente. Jok, así se dice, Jok, es una ley. Os hacemos solamente lo que Akadosh Baruj Hu quiere, sin entender. Esto es una Jok. Por ejemplo, para Duma. Sot Jukata Torah. Esta es la ley de la Torah. La vaca roja. No entendemos cómo es. ¿No es cierto? Y así trae para Yom Kippur, que va a ser una ley, va a ser un Jok, para traer el perdón a todos los hijos de Israel por todos sus pecados una vez al año. Así está escrito. Si le preguntamos a un yudí que está alejado del cumplimiento de la Torá y de los preceptos, ¿acaso tú entiendes esta cosa? Que Yom Kippur trae perdón. Yom Kippur es el día del perdón. ¿Y cómo tú entiendes que Yom Kippur trae el perdón? ¿Qué me va a contestar este yudí que está alejado del cumplimiento? Seguro que yo entiendo. Es el día del perdón, ¿no es cierto? Es el día del perdón, trae el perdón. Además, ¿qué? ¿Cómo no va a perdonar? ¿Cómo no va a traer perdón? Si yo todo el día estoy sin comer y sin tomar, nada, absolutamente nada. También la noche anterior yo estoy ayunando. ¿Entonces qué? ¿No me va a traer perdón? Seguro que sí. Así esta persona entiende que porque ayuna, entonces Hashem automáticamente me va a traer perdón. Pero si le preguntamos a un yudí con temor a Hashem, un yudí que está en el Beta Midrash, en la casa de estudio, le hacemos la misma pregunta. ¿Acaso tú entiendes por qué Yom Kippur trae el perdón? ¿Por qué este día trae el perdón? Él me va a decir, no, yo no entiendo. Le preguntamos a él, ¿qué es lo que no entendés? ¿Acaso tú no ayunas en Yom Kippur? Bueno, seguro que yo ayuno, seguro. Seguro, ayuno, no seguro que yo ayuno, pero ¿qué hay con que yo ayune? En los libros sagrados está escrito que si una persona ayunara durante toda la vida sin comer, no alcanzaría para traer el perdón a un solo pecado que él hace. Toda la vida. Toda la vida ayunando no alcanzaría para un pecado. Entonces, ¿cómo puede ser que este ayuno que yo hago en este día de Yom Kippur me va a traer a mí el perdón? Es una cosa que no se entiende. Y dice Rubén Karelnstein, sé que es el libro acá. Entonces, ¿por qué Yom Kippur perdona? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué Yom Kippur perdona? Porque así Akadosh Baruj Hu quiere. Así dijo, es un hok, es una ley. Es un regalo de Akadosh Baruj Hu. Un regalo. En nuestra cabeza no podemos entender por qué, pero así nos informa Akadosh Baruj Hu. Cuando el yudí hace lo que necesita hacer en este día de Yom Kippur, ayuna, hace tefilá, se confiesa, confiesa sus pecados, entonces Yom Kippur le va a traer el perdón a sus pecados y va a ser para ustedes una ley eterna. Yom Kippur es una ley, un hok, una cosa que no se entiende, un regalo de Akadosh Baruj Hu, un día especial para traer el perdón a los hijos de Israel de todos sus pecados una vez al año. En verdad, nosotros no tenemos idea qué maravilloso es el día de Yom Kippur. Si nosotros
reconocemos esto, ¿cómo vamos a decir la berajá, la bendición? Shehejano, Bekeyemano, Vigano, las manas, Nosotros cuando empieza el día, en el Kol Nidre, decimos, Shehejano, que estamos vivos, que nos mantenemos, y que llegamos a este día, a este momento. Todo esto cuando empieza el día. ¿Cómo vamos a bendecir? ¿De qué manera si sabemos lo que significa? ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción! Nos va a llenar el corazón. Solamente sabiendo esto. Cuando llega Yom Kippur, este día santo, este día terrible. ¿Por qué? Porque Hashem dijo que este día es un día grande. Un día grande. ¿Y quién? ¿Quién puede completar este día? Así dijo el profeta Joel. El Marana Mashgiach Rabbi Yehezkel Levinstein, Zeche Libraja, que vivió hace unos 100 años, un poco más, él siempre recordaba en sus conferencias, y en Kelem decían que el día Yom Kippur es un mar de piedad. Yam Shel Rahamim. Si el Yudí se hace merecedor una vez en la vida de lo que significa Yom Kippur, esto ya es mucho. Una vez en la vida. Y lo tenemos una vez por año. Y entre nosotros, o sea, nosotros tenemos que nos encontramos, o sea, hay mucha gente entre nosotros, tal vez nosotros también, que nos encontramos al lado de este mar de piedad. Estamos parados a la orilla del mar y no entramos. ¿Cómo puede ser? El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en las leyes de Teshuvá, leyes de arrepentimiento, él establece que la potencia, la fuerza que tiene Yom HaKippurim, tiene la fuerza para perdonar a las personas que retornan, a las personas que se arrepienten. ¿Cuándo Yom Kippur va a traer el perdón? Solamente cuando nos arrepentimos, cuando volvemos de nuestras cosas que no hicimos tan bien. Pero el yudí que no hace teshuva, el yudí que no se arrepiente, entonces Yom Kippur no lo va a perdonar por sus pecados. ¿Y cuál es este arrepentimiento que hace falta? Es haratá. Haratá es arrepentirse del pasado y comprometerse para el futuro. Hacer un compromiso para el futuro. Es posible que un yudí ayune todo el día, que haga tefilá, todas las oraciones, las diga todas desde el principio hasta el final, todo el maxor, el sidur de Yom Kippur, completo, que es bien gordito, inclusive que diga todas las confesiones que están escritas, pero si él no se arrepiente por sus acciones y no recibe no volver a pecar, entonces no va a tener arrepentimiento y por lo tanto Yom Kippur no le va a traer perdón a sus pecados. Está escrito: Naspesa derajenu benascora benayuba adashem. Vamos a revisar nuestros caminos. Vamos a investigar, benascora, vamos a escarbar. Y vamos a volver hasta Hashem. Así está escrito en Eja, en la Megilá Eja. Sin revisar nuestros caminos, sin escarbar un poquito, entonces no podemos volver a Hashem. Porque la persona no sabe si no revisa. Tenemos que hacer si un no balance, investiga, un balance. Si no revisa y no investiga, no sabe de qué tiene que arrepentirse. Un balance de acciones. Me contó a mí un hombre que se encontró con un yudí ya mayor. Y este hombre le dijo: yo ya llegué a la edad de 63 años. Y no sé sobre un pecado que haya hecho en mi vida. Oh. Él no pecó nunca. ¿Cómo es eso? No tiene pecados. Es un malaj. Es un ángel. En verdad, él tiene razón en lo que dice, que no sabe. Él dice que él no sabe sobre ningún pecado que haya hecho en la vida. Por la época nunca estudió.
está escrito que, en verdad está escrito, que Kol Derejish y Asher Benav, todos los caminos del hombre son rectos a sus ojos. Así está el Mishle. A los ojos de él. Claro, a los ojos de él. Yo todo lo que hago, pienso que está bien. Todo lo que hago, pienso que está bien. Entonces, si todo lo que yo hago es correcto, ¿de qué me voy a arrepentir? Si yo todo lo que hago está bien. Todo está perfecto, todo es correcto, todo es exacto. Veamos el faraón. El faraón, Arrayás, ese malvado. Él le dijo a Moshe Rabenu, Hatati apam, pequé esta vez. Así está escrito en la Torá. Esta vez pequé. Esta vez pequé. Yo solamente tengo un pecado. Rayá Merushaye Kase. Tengo que decir en hebreo porque... Malvado entre los malvados es este. Mushat. Lleve Mushatín. Sucio entre los sucios. Mushat es oscuro. Es algo terrible. Coimeado sería... Mushat. ¿Qué es Mushat? Coimeado. Una persona... autoengañada. No, que acepta... No. Que acepta Mushat. soborno. No, ese es... Mushat. Shohat. Shohat, de Shohat. Mushat es de Shohat. Sí. Entonces se coimea a sí mismo. Claro. Todos los días él degollaba 300 bebés de Israel. Para bañarse con la sangre de ellos. Y para bañarse con la sangre de los chicos. Él se creía a sí mismo que era Dios. Y no tiene ningún pecado. No. Una vez pecó, solamente un Quisiera pecado. Quisiera saber cuál fue la que dijo. ¿Eh? Quisiera saber cuál fue el hijo que tiene uno solo. No sé, después de una plaga él lo llamó a Moshe y le dijo, pequé esta vez. ¿Una sola vez? Es una sola vez. Por otra parte, en la confesión de Rabí Nisim Gaón, encontramos que él dijo, Riboy no shel oilom, señor del mundo, si yo me paro a detallar mis pecados y explicarlos, se va a terminar el tiempo y yo no voy a terminar de contar mis pecados. Rabí Nisim Gaón, él decía así. Seguro. Y seguro que el faraón era así. Y seguro que este hombre también era así. Porque si yo no investigo mis caminos, si no escarbo un poco en las cosas que hago, no tengo de qué arrepentirme. Pero si yo empiezo un poco a buscar... Empiezo a revisar, a revolver un poco mis acciones, cómo yo hago mis oraciones, cómo yo cuido el Shabbat, mis cualidades, Entonces tengo con qué volver, tengo muchas cosas para volver. Y sin arrepentimiento, Hashem nos salve. Uno puede estar parado al lado del mar de piedad. Puede estar parado en Yom Kippur, ayunando y rezando, pero no va a entrar dentro del mar. Y no va a tener Yom Kippur. ¿Y cuánto duele todo esto? Estos días, los que estamos transitando ahora, los 10 días de arrepentimiento, son días tan necesarios, tan especiales. Una persona me dijo... Todo el año tenemos que hacer teshuva, seguro que sí, seguro, todo el año tenemos que tratar de portarnos bien, todo el año tenemos que estudiar Torah, todo el año tenemos que mejorar nuestras acciones y para eso estudiamos para mejorar todos los días, pero estos días son especiales porque Hashem está más cerca, Hashem baja y nos dice, volvé, Hashem nos dice que nos acerquemos, que busquemos a Hashem y lo vamos a encontrar. Está más cerca, baja para darnos una mano. En el Pele Yoetz, donde habla sobre arrepentimiento, está escrito en nuestros libros que la diferencia entre estos 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur y el resto de los días del año, en temas de arrepentimiento, en temas de oración, es como la diferencia entre la luz y la oscuridad. Y es más lindo un momento de arrepentimiento y de buenas acciones en estos días que días enteros de todo el año. En estos días se puede sentir
sentir cada instante. Cada instante hay que tratar de, es digno de sentirlos y de no desperdiciar un segundo, que no se echa a perder. Van a buscar a Hashem y lo van a encontrar, así dijo el profeta Yeshayahu. En estos días, a Kosh Arhu, viene hacia nosotros y nos permite encontrarlo, nos permite estar al lado de él, más cerca. Y él viene a cada uno y uno, no a mí o a vos o a otro, a cada uno viene. Hay una siete Shmaya, una ayuda del cielo muy grande. Koldo Dido Fek Pithi Li. La voz de Akosh Arhu golpea la puerta, abramos la puerta, así dice el Shira Shirim. En estos días entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, dice la Gemara en Rosh Hashaná, que los tzadikim, los justos, se inscriben directo en donde, en el libro de los justos, en el libro de la vida. Los malvados, completamente malvados, se inscriben directo lo aleno en el libro no de la vida, en el otro libro. Pero están los intermedios. O sea, si llegamos a estos días de arrepentimiento, quiere decir que estamos entre los intermedios. Porque si no, ya está, ya estamos inscritos en el libro de la vida, ya terminó. O lo aleno, ¿dónde? No, no. Entonces estamos benonim, somos intermedios. Me perdí. Somos intermedios y está escrito ahí en la Gemara que los intermedios están colgados y parados. Si tienen méritos, se van a escribir para la vida. Y si no tienen méritos, se van a escribir para la muerte, lo aleno. ¿Qué quiere decir colgados y parados? ¿Qué quiere decir esto? Pregunta Rabbi Rubén. Nora, norao, terrible entre lo terrible. Cuando a una persona la quieren colgar, ponen una soga. ¿Qué hacen? Le ponen una soguita al cuello, que está en la garganta, que está de la horca, ¿no es cierto? Y lo paran sobre una silla muy alta. Y cuando llega el momento, sacan la silla que está abajo de él, y este hombre queda colgado y muere. Muy bien. En los 10 días de Teshuvá, los intermedios, o sea, todos nosotros, estamos colgados y parados. La soga ya está atada en el cuello. Y estamos esperando ver qué va a pasar, cuál va a ser nuestra suerte. Si nos arrepentimos, entonces nos van a desatar la soguita y vamos a poder bajar de ahí. Pero si no, solamente se saca la silla y Hashem nos cuide, Hashem nos guarde. Si nosotros en estos días tenemos el mérito de llegar a Yom Kippur con un arrepentimiento completo, cuánta satisfacción hay en esto, cuánta alegría vamos a sentir cuando digamos esta bendición Shehegeyanu, que Hashem nos hizo vivir y nos mantuvo y nos hizo llegar hasta este momento. Si nosotros damos un pasito, nada más un pasito, un paso pequeño, entonces ya vamos a estar dentro de este mar de piedad. Allí no nos pide un salto gigantesco. Allí no nos pide que de la noche a la mañana seamos Moshe Rabenu. Que hagamos algo. Nos pide algo. Nos pide dar un paso adelante. Y entonces ya vamos a conseguir, vamos a lograr tener el perdón de Yom Kippurim, porque este día es el día que nos va a traer el perdón, nos va a purificar de todos los pecados. No.